Hoy hacemos oración por los pueblos originarios, para que todos los pueblos que formamos la nación chilena tengamos la capacidad de respetar, conocernos, descubierta con clavel blanco, que simboliza la pureza y lo sagrado de la Pachamama, que el creador ha preparado de mucho antes que la vida. También ingresa la bandera cubana y también los hermanos mapuches, símbolo de nuestra identidad y de pertenencia de nuestro pueblo. Nuestra alegría se representa en la alegría, nuestras costumbres y los ritos que representa a Dios en medio de nosotros. Laura Montoya ha sido declarada santa el 12 de mayo de este año en Roma por el Papa Francisco como misionera entre los pueblos indígenas. Acojámoslas con cariño en este día de su fiesta. Thank you.
quedarme un tiempo más con ustedes, pero ahora, un rato más, a las 12:30, está la misa en la catedral por las víctimas del psicópata de Alto Hospicio. Es en ese horario, un rato más, en la catedral. Así de que, en razón de eso, yo quería personalmente, de corazón, venir a agradecer la invitación y poder decir que los pueblos originarios son tremendamente importantes para poder entender a nuestro país y la diversidad de nuestra cultura. Agradecer a las hermanas Laurita que con tanto cariño y esfuerzo han estado aquí en medio de ustedes prestando este servicio de evangelización. Así que quería simplemente de eso decirle. Muchas gracias por la invitación, de corazón, y bueno, ahora voy a Iquique por esta otra situación que tiene que ver directamente con esta situación triste que pasó años atrás aquí en Alto Hospicio. Que tengan una bonita celebración, agradecerle al padre Juan Pablo Layo por su buena disposición para poder ayudarnos en estos servicios. Que tengan una bonita fiesta. Hasta luego. Muchas gracias. Por esta gratitud en nuestras costumbres, también incensamos la tierra, el agua, el sol, porque ahí está Dios, junto a nosotros, caminando en medio de nosotros, construyendo la historia. Nuestros hermanos proceden a hacer la pagua, el rito con la hoja de coca. Este rito en nuestros pueblos aymara se hace con mucha devoción y respeto por la siembra, por la vida y también salud porque estamos aquí reunidos. ¡Jayaya! El Señor Jesús nos invita a la mesa de la palabra. Por nuestra falta de apertura y aceptación de los valores de los pueblos originarios, ofrecemos por el daño que ocasionamos a la Pachamama y por no compadecernos con aquellos que sufren. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Por nuestra falta de compromiso con la misión de Dios que nos encomendó a todos los cristianos, que muchas veces lo vivimos con indiferencia. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Acompañamos con el canto del perdón. Nosotros los cristianos, junto a Santa Laura y a todos los santos misioneros del mundo, glorificamos a Jesucristo, el Señor, cantando en gloria. Y esta vez lo hacemos cantando en la hojita aparece, en la hojita de canto, en aymara. Con alegría cantamos. Thank you.
Josué hizo lo que le había dicho Moisés y fue a combatir contra los amalecitas. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte. Mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía a Israel. Pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. De esa manera, Josué derrotó a Amalec y a sus tropas al filo de la espada. Palabra de Dios. Tal como Jesús cantaba los salmos, hoy nosotros alabamos a Dios con el Salmo 120 y acompañamos con la antífona: El auxilio me viene del Señor. El auxilio me viene del Señor. Levanto mis ojos a las montañas, ¿de dónde me vendrá la ayuda? La ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Respondemos. El auxilio me viene del Señor. Él no dejará que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No, no duerme ni dormita. El guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor. El Señor es tu guardián. Es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol, ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y en el regreso, ahora y para siempre. El auxilio me viene del Señor. Timoteo es exhortado por San Pablo a permanecer fiel a la palabra de Dios y a anunciar en esta ocasión. Escuchemos la segunda lectura. Querido hijo, permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para erguir y para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, en el nombre de su manifestación y de su reino. Proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión sin ella. Aguye, reprende, exhorta, con paciencia, incansable y con afán de enseñar. Palabra de Dios. Más allá de la injusticia, resistencia del juez, la caridad se traduce en el gesto de la justicia hacia la viuda que implora. Jesús nos enseña a orar con insistencia, aunque a momentos pareciera que Dios está sordo. Aclamemos al Santo Evangelio de Jesucristo, la buena nueva para el mundo, esperanza de los pobres, cantando. Señor Jesús, aleluya a ti.
palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. Vivía una viuda que recorría a él, diciéndole: te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Hermanos, hermanas, palabra del Señor. Junto a toda la iglesia estamos celebrando varias cosas. En primer lugar, hoy día es el día en el cual rezamos por las misiones, por esta vocación que tenemos todos de ser misioneros, de anunciar el Evangelio. Rezamos por las misiones en todo el mundo. En segundo lugar, hoy día rezamos de manera especial por los pueblos originarios de nuestra patria, de nuestro país. Y en tercer lugar, nos reúne también el testimonio de Santa Laura Montoya, una mujer que dedicó su vida a anunciar a Cristo justamente a los pueblos originarios en Colombia, y que fundó, ¿no es cierto?, esta hermosa congregación y familia religiosa, las hermanas misioneras Laurita, que presta un hermoso servicio en nuestra iglesia. Me quiero detener solamente un minuto sobre los pueblos originarios. Yo quisiera, como iglesia, a nombre de la iglesia, reconocer y agradecer lo que ustedes, hermanos y hermanas de los pueblos originarios, nos enseñan a nosotros. Yo creo que son muchas las cosas que nosotros tenemos que aprender de ustedes. Yo me voy a detener solamente en cuatro puntos. En primer lugar, nosotros tenemos que aprender y reconocer en ustedes el tremendo valor que ustedes le dan a su historia, a su identidad, a su cultura y a sus tradiciones, y de las cuales se sienten tremendamente orgullosos. Eso para nosotros es un tremendo valor que queremos destacar. En segundo lugar, ustedes nos enseñan a nosotros a tener, y a todos, a tener una relación armónica con la naturaleza. Muchas veces nosotros vemos la naturaleza un medio, ¿no es cierto?,
para el desarrollo económico. Y ustedes, los hermanos de los pueblos originarios, nos ayudan a descubrir que con la naturaleza nos tenemos que relacionar de una manera más armónica, que en la naturaleza descubrimos la presencia de Dios y es un gran regalo. En tercer lugar, ustedes tienen una hermosa, muy desarrollado el valor de la comunidad, del formar un solo pueblo y de la solidaridad mutua que existe entre ustedes. Eso es un tremendo valor que también quisiéramos reconocer. Y en tercer lugar, es admirable el amor y la devoción que ustedes desarrollan y cultivan por sus santos patronos. No quiero extenderme más en esta homilía, porque esta Eucaristía comunica mucho con todos los signos con los cuales nos han sorprendido al inicio. Y los signos hablan por sí solos. Solamente me quiero detener en estos hermosos valores que a mí me parece que son muy necesarios cultivar hoy día y que ustedes los tienen muy arraigados. Al Señor Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Proclamemos juntos nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. A Dios nuestro Padre, por medio de Jesucristo el Señor, le presentamos nuestras oraciones. Padre bueno, te pedimos que protejas al Papa Francisco, a nuestro administrador Pablo, a quienes tú mismo has elegido para guiar a tu pueblo. Te pedimos por nuestra iglesia local de Alto Hospicio, para que crezca en generosidad con la iglesia de los países de misión, con Santa Laura, misionera del Padre. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los pueblos originarios, para que descubramos y sigamos a Jesucristo, valorando nuestras raíces y aportando al mundo la riqueza espiritual que Dios regaló a nuestras culturas. Con Santa Laura, misionera del Padre, oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la familia. Te pedimos, Señor, que te hagas presente en cada una de nuestras familias. Que el amor sea auténtico y abramos nuestro corazón a las necesidades de la misión y nos comprometamos con gestos concretos de solidaridad. Con Santa Laura, misionera del Padre, oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor Jesús, el Papa Francisco envió a los jóvenes a construir la sociedad sobre la roca de tu Evangelio. Te pedimos acrecientes en nosotros la fe y que nunca nos soltemos de la mano de Jesús y seamos grandes misioneros. Con Santa Laura, misionera del Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos, Señor, que hagas presente en cada una de nuestras familias, que el amor sea auténtico y abramos nuestro corazón a las necesidades de la misión y nos comprometamos con gestos concretos de solidaridad. Con Santa Laura, misionera del Padre, oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la familia aquí reunida, hoy pedimos por los que estamos aquí reunidos y por los que no pudieron asistir, para que nuestra oración personal y comunitaria sostenga a nuestros misioneros y misioneras chilenos que en todo el mundo anuncian el Evangelio. Con Santa Laura, misionera del Padre, oremos. Vamos a pedir por nuestros hermanos difuntos para que el Señor les dé descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua y descansen en paz.
por Olga Álvarez Caña, una semana de fallecida, Carlos Iturriaga, Juana Larama, Luisa Larama, María Cayo, Olga Cayo, Agustín Cayo, Medardo Calle, Augusto Calle, Humberto Mamani, Napoleón Mamani, Irenia Flores, Alejandra Diza, Benedicta Diza, Rodrigo Pérez, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Ramona Castro, Dinelli del Carmen Moscoso, José Mamani, Anastasia Amaro, Francisco Supanta, roguemos al Señor. Benita Hilaja, Teodoro Cayo, Luis Vilca, Anselmo Vilca, Vicente Ticuna, Florencio Ticuna, Enrique Ticuna, Juana Medina, 26 de aniversario, Jimena Espinosa, Waldo Ursúa, Isabel Mamani, Fermín Castro, Alejandro Castro, Manuel Villalobo, Silvia Villalobo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Patricio Villalobo, Urbana Puelles, Erasmo Puelles, Magdalena Flores, Álvaro Moscoso, Marcelino Quispe, Justina Ticuna, Feliciano Flores, Bernardino Flores, Pedro Flores, José Arévalo, Teolinda Moyo, Antonio Flores, Juan Flores, Jacinta Esteban, roguemos al Señor. Francisco Amaro, Félix Chayapa y Barbarita Chayapa, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Como ofrenda al Señor, junto con el pan y el vino, que se convertirán en su cuerpo y su sangre, lo mejor de su vida, de su trabajo, de su pueblo y cultura. Los acogemos con cariño a nuestros hermanos y hermanas de los distintos pueblos con quienes vamos fortaleciendo la pastoral andina en Alto Hospicio y en los pueblos del interior. Acompañemos en el canto número 5. Te presentamos la vida, Señor. Te presentamos la vida, Señor. Vida del pueblo de fiesta y dolor. Campo y desierto. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos,
esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Te consagro en lo más mío, lo más íntimo, lo más cálido, mi corazón. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador Pablo Lizama, con nuestros hermanos sacerdotes que trabajan aquí en hospicio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la práctica de la caridad. Digamos juntos: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Piedad de nosotros, divino Cordero de Dios, ten piedad de nosotros.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús está presente entre nosotros y nos invita a participar de su banquete. Él lo ha dicho todo: aquel que coma de este pan tendrá vida eterna. En el número 9 del cancionero. Primero, saludar de manera muy especial a las hermanas Lauritas, Umbelina, Inés y Yolanda, porque están celebrando, están de fiesta, ¿no es cierto? Están celebrando a su santa fundadora. Un aplauso para ellas por la hermosa misión. ¿Dónde están? Ahí está Inés. Por la hermosa misión que llevan adelante, ¿no es cierto? Aquí en Alto Hospicio, con los pueblos del interior también. Muy bonita la presencia y toda la familia, o sea, la espiritualidad que nos transmiten. Eso es lo primero. Lo segundo,
antes de dar las indicaciones para la procesión y todo lo que viene, porque esto está recién empezando. Este mes de octubre es el mes de la familia. Entonces, el próximo sábado, todas las comunidades cristianas de Alto Hospicio vamos a tener una marcha, como este del año de las marchas, no, o sea, desde el año 2011, varios despertaron con las marchas, con la cual queremos comunicar algo. Nosotros queremos comunicarle a todo Alto Hospicio que nosotros, los cristianos, estamos a favor de la familia. Queremos promover la familia y a favor de la vida. Necesitamos, entre comillas, hacer noticia. Queremos, ¿no es cierto?, manifestarnos públicamente. A las 10 de la mañana nos vamos a reunir en la parroquia 12 Apóstoles para caminar por Avenida del Chijo hasta Los Álamos y encontrarnos en frente al gimnasio municipal. Y ahí es una celebración por la vida y la familia. Aquí en Alto Hospicio es necesario que nosotros los cristianos alcemos la voz, porque la vida de muchos hermanos nuestros no es respetada y muchas veces no se dice nada. Sabemos de tantas situaciones que no voy a nombrar porque no es el momento, pero la vida es vulnerada y no hace noticia muchas veces. Desde el que está por nacer, que se da mucho el aborto aquí en Hospicio, hasta aquel que no tiene, ¿no es cierto?, la atención suficiente médica y muere porque no ha tenido la atención aquí en el hospital de Alto Hospicio, perdón, de Iquique. Pero nosotros los párrocos sabemos, ¿no es cierto?, de tantos hermanos que han muerto, pero si hubiesen tenido dinero, no habrían muerto. Entonces, nosotros queremos manifestarnos por la vida. Disculpe que me extienda un poco. Se muere un perro y tremenda laraca, ¿quién mató al perro? Hay hermanos nuestros que están sufriendo y nadie dice nada. Nosotros los cristianos somos aquellos que tenemos que alzar la voz y por eso nos vamos a manifestar. A principio de año hubo, ¿no es cierto?, alguien que convocó una marcha por el aborto. Ahí hubo cuatro gatos, ¿no es cierto?, dando vuelta. Nosotros tenemos que manifestarnos en favor de la vida y de la familia. Por eso, ojalá que todos nos encontremos en torno a las 10:30 de la mañana en la parroquia 12 Apóstoles para hacernos presentes en nuestra comuna. Agradecemos la presencia de todas las personas que han participado en esta celebración. Hoy hemos vivido una experiencia de la cercanía de Dios. Hemos visto y oído lo que Dios hace entre nosotros. Somos de diferentes culturas y de pueblos, pero Dios nos une como hermanos en Cristo. Agradecer también a todos los que han participado en esta Santa Eucaristía, a los hermanos mapuche, a los hermanos aymara, a todas las personas que se han convocado a esta fiesta, a la Santa Eucaristía, a los bailes religiosos y también al conjunto Sisahuayra, un conjunto cristiano que nos apoya. También agradecer al Padre que nos... Padre Miguel, Padre René, y a nuestro padre también, que es de casa, el párroco Juan Pablo. Gracias por aguantarnos harto rato. Un aplauso para ustedes, para todos ustedes, para los amigos de Sisahuayra, por nosotros mismos, por esta gran fiesta, por esta alegría que vivimos en la gracia de Dios. Seguidamente tenemos una pequeña procesión, por supuesto. Nos acompaña, están todos invitados a recorrer parte de Alto Hospicio, es pequeño por supuesto, alrededor, y después terminamos, como yo les decía el día de ayer, en la gran fiesta, como se termina en los pueblos, con una calapurca. Así que están todos ya invitados a recorrer lo que es la procesión con Santa Laura Montoya y terminamos con el agasajo, que es la calapurca. Desde ya, gracias. Último aviso, se me había olvidado. El próximo domingo
en nuestra Eucaristía parroquial a 11:30 vamos a hacer la bendición de la familia, renovación de las promesas matrimoniales, y aquellos pololos y pololas que quieran recibir la bendición para vivir sanamente un pololeo, también bendición de pololos y novios, bendición de toda la familia. Traigan el altar familiar porque será el signo con el cual vamos a bendecir. Podemos ir en la paz y en la alegría del Señor. Quiero decirte, Padre.